Andrés, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Y como les decía, recibimos a nuestra psiquiatra que tenemos siempre. Esas imágenes que mostrábamos al principio. Doctora Mircea Pacheco, buenos días. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, Edith. Buenos días para todos. Gracias por estar esta mañana. Doctora, estamos mirando estas imágenes de este sujeto y mucha gente escribe, él se queda frío. O sea, un grupo de campesinos que están armados con machetes, con palos, hay uno que tiene una escopeta incluso, y le ponen una soga y casi que lo van a, y él está como si no fuera con él. ¿Qué pasa con ese tipo de gente? Así. Además, así que mata tan frío. Indudablemente que se trata de una persona con un trastorno antisocial de la personalidad. Los antisociales se caracterizan justamente por ser unas personas frías porque tienen una anestesia emocional. Ellos no reaccionan normalmente con ese miedo. Tienen un dominio, un control sobre el miedo porque prácticamente su sistema no les importa. Son personas que no respetan las leyes, no respetan la ética ni la moral. Al contrario, son personas que se dedican a quebrantar justamente todo el orden establecido. O sea, este tipo de gente que puede... me dieron 200,000 pesos para que lo matara, y él y otros dos se arman, y él fue que disparó, y fue y mató, y me equivoqué, maté al que no era, y se queda igualito, como si... Porque no, ellos no tienen cargo de conciencia, o sea, no tienen lo que otra persona pudiera llamar culpa, remordimiento, no lo hay aquí. Bueno, señores, ahí están viendo ustedes las situaciones. Este tipo de gente generalmente, doctora, ha vivido mucho en la impunidad también, porque para cometer un crimen y atreverse a hacer el siguiente, es porque quizás en el primero no tuvieron consecuencias, en el segundo mataron uno y pensaron que se salieron con la suya y siguen hacia adelante. Y típicamente se asocian con otros antisociales. César Nicolás Penson tiene un libro que se llama Cosas Añejas, donde en una de las historias de los cuentos hay un muerto famoso y... El acusado a cada rato dice, la justicia de Santo Domingo tiene la culpa. Ah, decir, la justicia de Santo Domingo tiene la culpa. Doctora, vamos a hablar de otros aspectos de la vida emocional de la gente, así en este es. Caso de los adolescentes, que es un tema que a todos los padres siempre como que nos preocupa. ¿Qué vamos a hacer nuestros hijos rebeldes en esa adolescencia? Este tema lo teníamos pendiente porque nos está preocupando que cada día estamos mirando en la consulta a padres que vienen con los hijos, muchas veces adolescentes desde 12 años hasta 17, hasta todavía se puede incluir hasta 21 años, pero el requerimiento inicial de los padres es decirnos que los hijos se están portando mal, que están bajando las notas en la escuela, que están muy rebeldes, respondones, que no colaboran en la casa, que los maestros se quejan mucho, que muchas veces se enfrentan, tienen una conducta desafiante con los padres. Entonces queremos hacer un llamado tanto a los padres y las madres como a los pediatras para que identifiquen cuando un adolescente está en depresión, porque cada día en el mundo hay más de 800 suicidios, entonces muchos de esos suicidios ocurren en estas edades, justamente donde el niño deja de seguir todas las normas de papá y mamá y comienza a tener lo que decíamos antes, que era cuando yo tuve conocimiento propio, bueno, comienza a tomar sus propias decisiones, comienza a introducirse en un mundo social, a soltar las amarras de casa para entonces introducirse en el mundo de sus amistades, en la escuela o en la universidad. Y es ahí en donde muchas veces comienza a manifestarse la depresión, que de por sí es una enfermedad que abarca la totalidad del organismo. O sea, todo el órgano. Todo. Las personas piensan que es solamente algo mental, pero no. La depresión, así es, abarca una serie de sintomatologías en el pensamiento, las ideas, las cogniciones. Le afecta, pero sobre todo, como es un trastorno del estado de ánimo, vamos a ver la tristeza, pero la tristeza como un síntoma que muchas veces en los adolescentes se manifiesta con irritabilidad, se manifiesta con mal comportamiento, se manifiesta con mal humor, y eso es una forma de depresión, así que hay que tomarlo muy en cuenta. No es que el muchacho está malcriado porque sí, ni sí, hay que buscar ayuda. Así es. ¿Se diagnostica la depresión? Sí, se diagnostica, y hay otros síntomas también.
Edith, que hay que tomar en cuenta cómo son, bueno, junto con la tristeza, la depresión arrastra una baja de la autoestima, arrastra unos pensamientos de minusvalía en la persona y eso muchas veces lo va llevando a que tenga conflictos con sus pares, conflictos, una conflictiva social, un enfrentamiento con todo lo que significa autoridad, se va a manifestar con los profesores, incluso chicos que hasta ese momento habían sido buenos estudiantes, uh-huh. bien portados en la escuela y en la casa, comienzan a tener unas manifestaciones. Entonces, cosas que están favoreciendo el aumento de la depresión en los adolescentes está, mira, el cambio de la estructura en los modelos familiares. Sabemos que la familia nuclear, papá, mamá, hijos, en donde había una autoridad muy establecida, se ha convertido en una estructura muy horizontal, donde muchas veces los hijos son los que marcan uh-huh. La pauta y son los que gobiernan. ¿A qué hora se acuestan? No, a la hora que ellos quieran. Que ¿no? ¿Y qué hacen? No, no le podemos quitar los celulares porque se ponen bravos y entonces los padres se sienten muchas veces desempoderados. Pero eso eso tiene que ver cómo ha sido el trato que yo tengo con mi hijo desde antes. Así es. Porque hay un momento pareciera que pierdo la autoridad, pero si ese niño desde pequeño, o esa niña desde pequeño, o sea, quiero saber. Sí, la adolescencia, esa etapa, puede provocar que yo tenga una ruptura con mi hijo, con mi hija, de tal manera que no obedezcan, siendo que antes que eso todo estuvo bien. Lo que pasa, Edith, es que los padres no se preparan para crecer juntamente con sus hijos. Okay. En la medida que tus hijos crecen, no les puedes colocar las mismas ropas ni los mismos zapatos. ¿Por qué? Porque no les sirven. Entonces, en esa misma medida, las mismas reglas que y disciplina que te servían cuando tú tenías 5 años, pues ya no te van a servir. Ya no te sirve el calizo. Entonces, exactamente. Entonces, ahí es donde hay el fallo. Donde entonces los padres quieren decir, no, pero antes ella era una niña tan buena, tan dócil, tan tranquila, y ahora se me cuadra, se me planta, o incluso los adolescentes a veces se ponen hasta agresivos. Entonces, los papás tienen que aprender a crecer junto con sus hijos, a indagar, que en ese momento ya hay como que negociar un poquito más con ellos, pero siempre manteniendo la estructura de autoridad, no autoritarismo, dentro del hogar. Sí, como que hay unos valores, que es el respeto, la solidaridad, la conciencia por el otro, el no hacer sentir mal al otro, que si ese muchacho logra, esa muchacha, apropiarse de eso, usted tiene una garantía, más que el miedo. Así es que los padres tienen que aprovechar cada momento para trabajar cada valor, y eso es algo que da mucho esfuerzo, mucho trabajo, porque los papás están ocupados produciendo en las calles y otras veces se van al gimnasio o están en reuniones de política, están en la televisión, las mamás están viendo sus programas, sus novelas, están inmiscuidas en muchas cosas y piensan que basta con que los muchachos estén ahí. Muchas veces no están ahí, porque si te pones a ver, si están en las redes sociales, no están ahí. Físicamente su cuerpo está ahí, pero su mente está afuera. Muchos adolescentes duermen con los celulares y las computadoras en su habitación y se sabe que están perdiendo el sueño, que es una de las cosas que puede ocurrir en la depresión, o insomnio o una hipersomnia. Es el adolescente que duerme todo el día. Entonces, la competitividad, los niños de ahora se sienten, porque ellos ven las noticias y saben que su futuro está comprometido. Sí. Ellos saben que en la parte política ellos se dan cuenta que algo no anda bien en cuanto no a la garantía seguridad de lo que viene para ellos. Entonces, sospéchelo cuando usted vea que está irritable, la autoestima, se sienten culpables por cualquier cosa. Sabemos que esta es una edad en donde hay mucho enamoramiento y entonces ahí entra la química del amor también. Y pueden sufrir mucho sin que la gente lo sepa. Exacto, padre. Y entonces empieza este drama de que no me aceptan el novio. A veces hay niñas de 14 años y niños que quieren que le publiquen amores. Entonces muchas veces le digo, pero se van a casar. se van a casar a esa edad. Entonces... Sí, pero pueden, sobre todo las niñas, en un país donde muchas niñas están pariendo. Uh-huh. Vi una situación con una niña, dos niñas adolescentes que le quiero plantear, que son dos noticias que están en curso. Uh-huh. Una niña adolescente, su madre está denunciando de 15 a 20 días que no sabe dónde está. Que tiene un bebé y se fue con el bebé, conoció a un hombre en Facebook, se enamoró de él. El tipo fue en el Cibao, no sé si San Francisco o algo así,
y se la trajo para la capital. Dice, yo no sé el nombre del hombre. El hombre venía en un motor, nunca subió a la casa. Yo sé que lo conoció en redes sociales. Y ella se fue, lo que quiero saber si está viva. ¿Sabe lo triste que es eso? O sea, no, ahí no hay ningún vínculo a la familia. Esa situación es peligrosísima porque esa muchacha pueden tomarla para la prostitución o puede pasar cualquier cosa. Pero sí, estas situaciones se pueden dar. Pero hay que conocer con quién se vinculan los hijos. Así es, y hacerle conciencia a los hijos. Porque, mira, Edith, como yo tengo un caso donde una mamá me dijo, bueno, mi hija se me acercó en un marzo a decirme que estaba embarazada y en abril parió. O sea, que la hija estaba embarazada, estaba en la casa, pero estaba ocultando el embarazo, pero la mamá no se daba cuenta. Porque muchas veces pues no se sientan en la mesa a comer con los hijos, no es cuestión que los padres desarrollen culpa, pero tenemos que hacer más presencia en la vida de nuestros hijos, tenemos estar que estar atentos. Más pendientes. ¿Dónde hasta de están, aquello que nos parezca que no están, es importante? Hasta de aquello, hay que hablar con ellos desde chiquito, como yo digo con los papás, hay que oírlo toda la caballá que ellos no quieran decir, porque luego quieren los papás solamente que vengan a contarles cuando tienen algún problema, doctora, pero no sé por qué no me cuentan los problemas. Bueno, es que ese vínculo de esa comunicación hay que empezarlo desde bien temprano, pero nunca es tarde. Siempre se puede hacer algo para mejorar la vinculación y el tiempo que pasan juntos los padres. Recuperamos algunas de las gráficas que usted tiene así de manera puntual. Bueno, vamos a ponerlo así rápidamente y lo vamos pasando. Está el tema del suicidio. Que es el caso que le iba a decir. Suicidio, bueno, este es el ánimo deprimido, creo que la doctora ya lo abordó. Sí. El suicidio, vamos al suicidio. También abordó el bajo nivel de autoestima, los sentimientos de culpa, seguimos hacia adelante, los motivos de la consulta. El suicidio en Navarrete, acaba de suicidarse una adolescente. O sea, eso te toma por asalto, por sorpresa. Claro, cuando suponemos que los chicos deben estar más felices en la flor de la vida, como solíamos decir antes, planificando su futuro y viéndose a sí mismos como personas exitosas, pues ocurre todo lo contrario, y este fenómeno es a nivel mundial. Hay un gran incremento en cuanto a la casuística de suicidios en adolescentes. Incluso hay hasta unos retos y unos juegos que se han puesto de moda. Los jóvenes aparte se hacen el cutting, que es cuando se auto mutilan, se cortan a sí mismos, y por ahí puede comenzar. Ojo, tenga pendiente que su hijo puede estar pensando en una forma como para suicidio, se llama eso, que es una forma de hacerse daño a sí mismo. ¿Hay señales? Sí, los padres pueden observar, e incluso quiero alentar, muchas veces recibimos, los colegios están haciendo, y las escuelas están haciendo un papel importante aquí, porque a veces los casos de depresión que no detectan los padres en la casa, pues los maestros que los tienen en el curso, en el aula durante toda una mañana, se pueden dar cuenta cuando hay un cambio en un estudiante. Entonces ellos llaman a los padres, y los padres, y muchas veces tienen que forzarlos a buscarle ayuda profesional al adolescente. Mire, si no lo llevan, no lo vamos a recibir en el colegio. Entonces así ellos responden, y en el fondo lo que encontramos es una gran depresión en estos niños. Doctora, finalmente, ¿la depresión no es hereditaria? ¿Hay un factor genético en la depresión? Sí, existe. Mi mamá es depresiva, yo tengo... Está comprobado que hay una carga genética en la transmisión de la vulnerabilidad de la depresión de familia a familia, pero eso no quiere decir que la vaya a desarrollar siempre, pero sí puede haber una vulnerabilidad. Doctora, vamos a decir los contactos, cómo pueden comunicarse con la doctora Mircea Pacheco, que como saben es psiquiatra y terapeuta familiar. Ahí tienen su teléfono, doctora, 809-221-5595, en el Centro Médico Casco. Y la doctora tiene la psiquiatra de vida. También usted está en Twitter. Está en Twitter, no sé, ¿sí? No sé muy de Twitter. No, es más, no puede llamar. Ah, bueno, pues bueno, ahí tienen donde la encuentran, la psiquiatra de vida, efectivamente. Doctora Mircea Pacheco, además, lo que conversamos aquí queda como sección grabada en mi canal de YouTube. Gracias, doctora, por estar esta mañana. Cómo no. Gracias por ayudarnos a tratar de entender esta vida tan compleja de tantas cosas. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, un tema que, bueno, le comentaba la doctora y ella también, de los niveles de violencia en el tránsito en nuestra ciudad. Aquí presentamos algunos videos recopilados por la Presidencia de la República,
para una de sus jornadas publicitarias, sin embargo, tiene una vigencia terrible. ¿Cuántas veces esas situaciones las encontramos en la calle? Y entonces un experto en seguridad vial va a estar acompañándonos en la última parte de nuestro programa La Cosa Como Es.